Este es... Muchas gracias, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, nos encontramos en este momento con el director de salud en el departamento de Atlántida, el doctor Carlos Barahona, que hoy se está llevando a cabo un acto de conmemoración del Día de la Malaria en esta ciudad. Y en lo que va del año, nos dice el doctor Barahona, solamente se han presentado 5 casos de malaria, pero buscan erradicarlo completamente el próximo año. Doctor, buenos días. Buenos días, sí, hoy estamos aquí pues haciendo actividades conmemorativas, lo que es al Día de la Malaria. Nosotros como región departamental pues hemos venido trabajando en lo que es en este programa, que la meta es eliminar lo que es la malaria para el 2022. Como Secretaría de Salud se vienen haciendo alianza ya con algunas instituciones, algunas organizaciones, por ejemplo Fondo Mundial, lo que es CHAI, nos han colaborado enormemente tanto con recursos humanos como lo que es insumos, logística, y esto permitió realizar unas actividades que nos llevan a eso, a la eliminación de malaria para el 2022. Antes, si ustedes recuerdan, pues era bien frecuente ver pacientes o casos de malaria, quizás todos tuvimos algún familiar que padeció esta enfermedad. Es bastante molesta, produce lo que es fiebre con escalofrío, produce mialgias, artralgias, cefalea, vómitos, cuadros de anemia también de moderados a severos, por lo cual estamos en eso, en lo que es una búsqueda de esta enfermedad, de una búsqueda activa. Estamos también lo que es haciendo tanto el diagnóstico como un tratamiento oportuno, y de esta forma pues disminuir los casos. Actualmente en lo que va del año tenemos solamente 5 casos, de los cuales inclusive los 5 no son autóctonos, sino que son de otros lugares, como ser gracias a Dios, que han venido aquí al departamento. De igual manera hemos tenido casos que vienen de Nicaragua, ¿ya? Estos casos pues no se consideran autóctonos nuestros, pero se les da el tratamiento, se les diagnostica y les da el tratamiento oportuno. Y actualmente pues tenemos algunos municipios priorizados, como lo que es el municipio de La Ceiba, lo que es el municipio de Jutiapa y lo que es el municipio de Tela, lo que es el sector de Mesapa. Anteriormente estaba el Porvenir, pero se ha hecho una búsqueda activa en el Porvenir y hemos visto que los casos pues no se han detectado, por lo cual pues Porvenir salió de los priorizados y consideramos a lo que es el municipio de Tela. En estos municipios se vienen haciendo actividades como lo que es educación. De igual manera se vienen haciendo lo que es actividades de fumigación, rociado domiciliar, perdón, buscando siempre lo que es la eliminación de esta enfermedad. Actualmente, como le digo, pues tenemos 5 casos, no son propios de nuestro, pero ese es el objetivo, trabajar fuertemente en esta enfermedad para lograr lo que es su eliminación. Ahora, para ilustración de la población, ¿hay mucho de esta sintomología parecido al dengue? Claro. Parecido al dengue y parecido también a lo que es al COVID, ¿ya? Pero eso es importante, que el médico, cuando las personas vayan tanto al centro de salud como lo es también lo que es un triaje, sepan diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial de estas enfermedades, porque recuerden que tanto el COVID como lo que es el dengue, como la malaria, pueden producir fiebre, pueden producir malestar de cuerpo. Es importante la parte clínica, como algunos exámenes que se puedan hacer extras, como sea el hemograma, también un general de orina. Son exámenes que no se pueden dejar por alto en estos pacientes para hacer un bien diagnóstico diferencial y distinguir lo que es una enfermedad tanto por dengue, lo que es una enfermedad por malaria, como lo que es una enfermedad por COVID-19. Eso nada más. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Barahona, quien es el jefe regional de salud en el departamento de Atlántida. Desde la ciudad de La Ceiba, con el apoyo en cámara de José Contreras, Ramón Maldonado. Muy buenas. De Cali.